Mientras amigos de Mañanazo, oigan, seguimos aquí. Les dije la semana pasada que, pues bueno, había mucha tela de dónde cortar del tema que estábamos platicando. Sigo aquí con el licenciado Mario, un placer. La botella ya la llevamos de la mitad, pero la gente no se tiene que enterar de esa parte. No se los digas. No. Bienvenido. Bueno, nos quedamos en algo así como que interesante, como que el final de la novela, pero me lo cortaron y tiene que seguir la próxima semana. Digo, que se acostumbre la gente, porque esto... El licenciado Mario habla mucho, al igual que yo. Un poco. Oye, entonces hablamos de los contratos, relaciones laborales, nos quedamos en la parte de que tiene que haber un contrato o algo que indique por lo menos el sueldo del trabajador y las prestaciones. Así es. Habíamos platicado o estábamos platicando en la cápsula anterior que en caso de algún conflicto con los trabajadores, el trabajador no tiene que probar sus condiciones de trabajo. La ley le establece una excepción, lo exime de probar esas prestaciones o esas reclamaciones de sus condiciones de trabajo y le toca al patrón, al empleador, demostrar sus afirmaciones con relación al salario. Ya decimos, si el trabajador dice, bueno, yo gano 500 pesos y el patrón dice 200, él tiene la obligación de probarlo. Ese salario, aún y el trabajador no lo pruebe, no aplica la regla y el que afirma está obligado a probar. Es un beneficio de seguridad social que tienen todos los trabajadores. Oye, aquí, pero lo que me estás poniendo, digo, se puede poner en un plan el trabajador de mala onda, por llamarlo así, y decir, es que pues es mi oportunidad, yo voy a ganar 1,000, 1,500. Total, él no tiene cómo demostrármelo, ¿no? Es correcto. A veces se acercan a asesorías lo has escuchado, ¿verdad? Sí. Se acercan a asesorías que les dan esos consejos pues con motivo de obtener a veces una liquidación superior a la que le hubiese correspondido de acuerdo a la realidad histórica, ¿no? Recuerden que en los litigios la ficción puede volverse realidad. Si no acreditas las prestaciones como empleador, pues entonces te van a sancionar teniendo por ciertas las que dice el trabajador, si las niegas, aún y no sean ciertas. Entonces, ¿puedo decir entonces cualquier número? Pues bueno, aunque se aleje muchísimo del salario mínimo. Bueno, desde luego ya la Corte ha acotado esos excesos. Habla la Corte, dice, oye, es que este salario no va acorde a la realidad, ¿no? No, no es posible que alguien que tenga... Que fuera diputado, lo van a decir. Bueno, que tengas un salario de legislador cuando sus funciones son otras, digo, sin ser peyorativos, ¿no? Tortas. Estamos haciendo a la realidad histórica, social. Digo, haces tortas. Y bueno, tu salario no va acorde a tus funciones o a tus obligaciones o a tu desempeño quizás profesional o intelectual, y la Corte le permite a los juzgadores acotar y decirlo, y eso no es verosímil. Pero estamos hablando de cuestiones a veces que se exceden de lo lógico. Mientras tanto, a veces hacen reclamaciones intermedias, ¿no? Y si no las pruebas, pues bueno, te va a generar un costo en caso de que prosperen las acciones del trabajador. Así que es muy importante tener siempre el contrato de trabajo, el recibo de pago de salario, ¿no? O la nómina, depende de lo que sugiera ahí, cuántos trabajadores sean. Los controles de asistencia, es lo mismo con la horario. Hoy mi hijo trabajaba 2-3 horas extras diarias, donde las pagaban, y eso no es cierto. Si yo trabajaba solo 8 horas, si no lo pruebas, no pruebas la jornada, tú tienes esa carga como empleador de acreditarlo. Es un beneficio de seguridad social para equilibrar precisamente la desigualdad, que es evidentemente una desigualdad entre patrones y trabajadores. Entonces la ley le permite al trabajador librarlo de esas cargas probatorias, porque la obligación de llevar los documentos es del empleador. Por eso es muy importante tenerlas para que ese equilibrio no se vuelva un desequilibrio. Tienes la obligación de llevarlos para demostrar las condiciones de trabajo. En cuestiones de entradas y salidas, la tecnología, como en muchas cosas, ha avanzado. Está la cuestión de la huella, por ejemplo. Ah, ok. Antes, al día de hoy, en algunas empresas sigue manejando que llegas, firmas y estás demostrando que eres tú. Porque se supone que igual nadie puede hacer tu firma o ¿qué sería mejor para un empresario utilizar? Bueno, en este caso... Porque la huella eres tú, no te pueden quitar el dedo. Claro, ¿no? Son los controles que llaman biométricos, ¿no? Sí. A veces, inclusive hay de retina, huella dactilar.
los tradicionales de firma son válidos todos. Lo que aconsejamos tratándose de medios electrónicos, de retina o de dactilar, les aconsejamos a los empresarios cuando nos piden la consulta para no generar dudas, porque sí son permisibles los medios de prueba electrónicos, pero en juicio tienen otros medios de probar. Les sugerimos, bueno, una vez que tengas el resultado semanal o quincenal de esas entradas y salidas, imprimirlo y que lo firmen los trabajadores para tener ambos y así tener una mayor certeza. Todavía nuestra ley le da o los sistemas privilegian el intercambio, ¿no? El firma, el recibe, porque permiten al juzgador analizar físicamente estas cuestiones, ¿no? Entonces siempre le sugerimos que es llevar el control, pero que haya una firma de preferencia, ¿no? Pero siempre tener un control, porque no nada más es para defenderme en el juicio, sino también las autoridades laborales pueden pedirte, oye, tus controles de asistencia. Obligatoriamente, en cuestión de pago, ¿el trabajador se tiene que quedar con un recibo del que está firmando o la empresa te puede decir, no, pues me lo quedo? El control de pago, lógicamente, es precisamente por esto que te comentaba de las de los acreditamientos, sí, de acreditar. Pues lo normal es que el patrón sea quien se quede con ese control, independiente de lo que se pague. Muchos entregan una copia del recibo. Pero bueno, no existe una obligación tal cual. Hay una obligación de llevar el recibo y esa la tiene que tener el empleador, ¿no? El empresario debe de llevar sus controles y si él desea le puede dar copia al trabajador. Es lo correcto. Pero bueno, no es obligatorio. Yo te pago, me firma, este es mi control. Muchas veces se le entrega una copia. Es lo correcto entregarle la copia, ¿no? Pero bueno, cada administración tiene sus propios controles. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Y a lo mejor se pega mucho a la tecnología. Y sí, se permiten ahora con la reforma laboral también las transferencias bancarias. Se van a permitir el pago con cheque. Ahorita la tecnología nos permite hacer muchas cosas. Pero siempre les aconsejamos, independientemente del recibito de pago, de la transferencia bancaria, un recibo de pagos donde se desglosen los conceptos del salario. Porque no solamente el salario a veces varía. O sea, hay que ver qué conceptos lo integran para que en caso de un conflicto o en caso de la reclamación o en caso de que una autoridad ocurra, le puedas decir, mira, el salario es este y estas prestaciones se integran. Es un poquito a veces tequioso dependiendo del negocio, pero hay que llevarlo, es la sugerencia. No voy a decir las empresas, pero conozco muchas en mi andar laboral. Te depositan a la tarjeta, tienes que firmar un recibo, que bueno, es como que el arma de la empresa, en este caso, como bien decías. Pero hay empresas que para obligarte a que vayas a firmar, ya no te depositan. O que dices que no me firmaste a quincena, la otra no te la deposito hasta que me firmes. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Es una estrategia personal? Bueno, es una estrategia para obligar al trabajador a que cumpla con el control del recibo de pago. Desde luego que si se prestó el servicio, la obligación es pagar el salario. Pero también el trabajador debe de firmar el control de pago. Si el trabajador inclusive se niega, podría estar incurriendo en una falta de probidad. Pues lo práctico. Estar incluido en el reglamento. No solamente existe el contrato de trabajo y el recibo de pago y los controles de nómina, sino también la ley nos obliga al empresario a que lleve un reglamento interior de trabajo. Exacto. ¿Te parece eso lo platicamos? Digo, ya te estabas arrancando. Ya me iba yo por ahí. Métele ahí el métele el clutch a la moto. Oye, nos aguantamos. Yo creo que usted también se quedó con esta telenovela muy, muy al pendiente. La palomita se le va a caer en este momento. Pero aguántenos. La próxima semana, el próximo jueves, usted se va a enterar de todo esto del reglamentos internos, altas al IMSS, hay tantas cosas que son obligatorias de los empresarios, ¿no? Hay muchas cosas que platicar, recuerden que está apareciendo en la parte de abajo la información del licenciado Mario Pavón. Yo mando cámaras y micrófonos para el estudio, nos vemos en la próxima.